Buenas noches, tengan todos. Los recibo con muchísimo gusto. Mi nombre es Ivonne Cristina Encinas Hernández, arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudié la maestría en estudios mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y tengo el gusto de recibirlos en este curso sobre dioses nahuas del México prehispánico. Voy a compartir mi pantalla para que tengan ahí la portada y en un momento pues les sigo platicando del curso, de quién soy. Algunos ya han tomado cursos anteriores conmigo, como fue el de riquezas, ¿no? Patrimoniales, o me han visto pues como moderadora en otros cursos. Y pues ahora lo recibo en este, donde vamos a hablar de un universo de deidades que conforman el panteón de dioses que lo he llamado como nahuas, al ser como la zona central del altiplano, donde tenemos una población, incluso actualmente, de habla náhuatl, porque los dioses, los nombres están en náhuatl, aunque hay ahí también pueblos otomís, tlaxcincas. En fin, hubo muchos otros pueblos más, pero es una forma de entender o separar un poco esas fronteras, que si bien pueden ser purépechas hacia el occidente, por supuesto mayas hacia el sur, bueno, pues lo podemos definir así. Al igual que ustedes, también pues me desempeño como guía, pero en diferentes escenarios. Soy guía del Palacio de Minería y el Museo Manuel Tolsá, en la Ciudad de México, en este fabuloso edificio neoclásico hecho pues desde finales del siglo XVIII, del cual también en diferentes momentos les he platicado, y trabajo para Paseos Culturales del INAH, igual como guía bilingüe desde hace mucho, mucho tiempo, desde febrero de 1997, desde que era estudiante, y estoy con algunas otras agencias como México Cultural, Mercurio Cultural. He dedicado mucho a la investigación del altiplano central, sobre todo en relación con el arte popular, con la arqueología y la gastronomía. Hace un par de años publiqué mi libro de dichos y refranes en la cocina mexicana, versos con historia que reflejan el folclore de un pueblo. Y bueno, pues estoy también con un par más de libros en prensa y con numerosos artículos de investigación, de difusión, sobre todo con la revista Antija. Ya les compartiré algunas de esas fichas. Y pues me da muchísimo gusto recibirlos, me da mucho gusto conocerlos. Y les comento que pues la dinámica de estas charlas, como hemos tenido en otros cursos, es que a la mitad de las sesiones hacemos un break para regresar pues a la segunda parte. Normalmente pues antes del break puede ir una buena sesión de preguntas, pero dada la naturaleza de la temática, que somos poquitos, entre comillas, podemos ir manejando las preguntas y respuestas a la par. Así que, pues les pido que se sientan con la confianza de hacer cualquier comentario, preguntar cualquier duda que tengan, ya sea que levanten mano, que abran micrófono, que lo pongan en el chat, y pues espero muchísimo su participación. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? Sí, muy claro, muy claro. Perfecto. Bueno, pues miren, vamos a comenzar. Vamos a hacer una jerarquización de dioses. Y pues siendo así, empezando del dios más supremo en el panteón náhuatl, les quiero preguntar si alguien sabe de quién partimos. ¿Cuál sería esa primera gran deidad de la cual derivan los siguientes dioses creadores?
No. Me parece que es Ometeotl. Exactamente. Ometeotl. Ometeotl. Y de los Es orígenes. Ometeotl. Es el dios que siempre ha existido, que no fue creado. El dios supremo, el dios que se desdobla, que no es una entidad con un género específico, pero tiene un desdoblamiento en una pareja creadora, que es Ometecutli y Omecihuatl. Ometeotl lo escuchamos mucho en diferentes danzas, como los concheros, que se dirigen a él. Seguro lo han oído. Así que vamos a partir de él, la divinidad suprema, Ometeotl como energía dual, como señor y señora. Esta forma de referirse a él es muy linda, de dueño del cerca y del junto. O sea, dueño de lo que tengo a un lado y de lo que tengo cerca. El principio fundamental de todo lo que existe. No hay representaciones concretas de lo que sería la figura de Ometeo. Tal vez eso lo reduciría. Entonces, pues, es una presencia que está en todos lados. Desdoblado en señor, en señora, Ometecutli y Omecihuatl. Con esto vamos nosotros a comenzar. Entonces, fíjense nada más. Él es este gran dios que no tuvo principio, que ha existido siempre y de él deriva todo. Y él no va a intervenir directamente en los asuntos humanos. Para eso tiene ese desdoblamiento en Ometecutli, su principio masculino, y en Omecihuatl, su principio femenino. Entonces él está por encima de todo, pero va a dirigirse a los hombres a través de esos principios y de otros de sus dioses. Empieza con Ometeotl, pero ahorita nos vamos a ir metiendo en cuestiones de religión, en cuestiones de magia, en cuestiones de mitos, en cuestiones de leyendas y de cómo funciona este pensamiento prehispánico que parte de que el cosmos tiene que funcionar, sostenerse. El sol tiene que seguir saliendo, ya entraremos en materia con ello, el maíz tiene que crecer, todas esas fuerzas tienen que estar controladas y pues cómo interviene también aquí la ritualidad. Vamos a hablar mucho, pues, de mitos. Los mitos tienen lugar en un tiempo anterior al nuestro. Los mitos que son de los tiempos de los dioses, que no se cuestionan. Las leyendas son más de nosotros, son más de nuestra época o de la época de los hombres, pues. Tienen lugares, cosas más exactas, ¿no? Los mitos no. Así que en ese universo, pues vamos a ir entendiendo quiénes son estas figuras. Y aquí sí vemos en el códice Feyerabend-Mayer a Omecihuatl y a Ometecutli. Ellos le podían dar vida a todo lo que quisiera. Fíjense sus asientos.
con piel de jaguar. ¿Cómo los vamos a ver aquí con grandes tocados? Bueno, aquí su Kishkemil, ¿no? De Omeziwat, Ometecuti con esta gran narigera. Esa pareja que podía ser también llamada como Tonacacihuatl, Tonacatecutli, Nacat es como carne nuestra, nuestra carne, ¿no? Ahora, ¿dónde viven ellos? Vamos a ir entrando con nombres que espero yo no se pierdan, pero cualquier cosa, pues me dicen y con todo gusto me regreso. Omeziwat y Ometecutli viven en el Omeyocan. ¿Dónde está el Omeyocan? Hasta acá arriba. Hasta arriba de los 13 cielos, en la parte superior. Están en lo más alto. Todo lo ven, todo lo vigilan. Y ahí surge la vida, regresan las almas como las de los niños. En el Omeyocan se crean a los niños que van a nacer en la tierra. Fíjense qué interesante, desde ahí, desde donde está la pareja creadora, ahí están creados esos pequeñitos que se van a mandar. Y hay un árbol nodriza, que es el Xixihuahuauco, que alimenta a esos bebés. Este árbol tiene mamas, esas mamas dan leche. Estas son gotitas de leche que están alimentando a los bebés. Y cuando se habla de que moría un niño que aún tomaba leche materna, esos bebitos o esos niños se regresan al Xixihuahuauco. Son los niños que aún están tiernitos, que no comen tortilla, que no comen alimentos sólidos, solamente la leche, no son personas todavía. Son esos bebés aguaditos que solo toman leche. Así como, pues lo vamos a ir viendo con los dioses de la lluvia, por ejemplo, cuando alguien moría ahogado o tocado por el rayo, esa persona, ¿dónde se iba? A ver, díganme ustedes. Al cielo de Tlaloc. Exacto, Tlalocan, gracias, Diego, sí. Y si es un guerrero el que se muere, ¿a dónde se va? Con el sol, la casa del sol, donde están los varones famosos, los guerreros más grandes. A ver, tengo algo en el chat. Al Huistlampa. Pues sí, tenemos varios destinos, pero donde se crea la vida está en el Omeyocan, donde está la pareja creadora. Aquí, junto a este árbol, aparece Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es una figura tremenda, 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 un dios creador y destructor al mismo tiempo, que es el que permite el renacimiento de los pequeños. Bueno, Ometecutli y Omeziwat, Ome es dos. Tecutli es señor, Siwat es mujer, sería el señor dos y la señora dos, son la dualidad divina, son la pareja creadora. Aparecen con esta araña, con la tela de la araña, que se supone que con ese hilo tejen las relaciones humanas, marcan la muerte como final de toda vida. Esto nos lleva a recordar que los destinos de las personas
los decidan los dioses. Estamos en manos de ellos. El pueblo mesoamericano está a voluntad de lo que los dioses decidan. Son una pareja madura, de cierta edad. Hay un dientecito ahí medio salido. Y bueno, ellos también además presentan en su iconografía símbolos de fertilidad. Estos símbolos de fertilidad van a ser las mazorcas de maíz, ya que son el origen de los señores de la vida y de los alimentos. Entonces, pues viven en lo alto de los cielos, donde tienen al Xichihuahuauco, donde crean a los bebitos que van a bajar a la tierra, que van a nacer en la tierra y van a regir los destinos de los hombres. Pero ellos no van a hacer todo. Ahorita vamos a ver cuáles son sus cuatro dioses creadores. Además del diente salido de las deidades viejas, como podemos ver aquí, bueno, no se los mostré en la anterior, pero puedo regresarme. Aquí con mi cursor, miren, aquí se ve. Son deidades viejas, pero no así es el anciano huehueteo del cual vamos a hablar después. Los colores de la cara. Bueno, las aves, la fertilidad, punzones de hueso, nenúfares. Instrumentos para el autosacrificio, huesos atados, puntas de maguey y una bolsa con copal. Desde aquí, estos dioses nos van a hacer referencia de que es necesario el sacrificio para mantener el orden cósmico. Por eso los punzones, la ofrenda de copal, es decir, están ellos mismos siendo la gran pareja, autosacrificándose y ofrendando a Ometeotl. Están ahora asociados también, pues, al principio y el fin. En el primer y en el último día del calendario, recordando que vamos a tener pues 18 meses de 20 días cada uno, 18 por 20 nos daría 360, y al final 5 días llamados Nemontemi o días aciagos, que nos completarían un calendario solar de 365 días. Esos 18 periodos de tiempo, que los llamaríamos, digamos, ya en términos modernos como 18 meses, todos, cada uno tiene 20 días, cada uno de esos meses inicia en el día 1, que es Zipactli, Caimán. Así los tendríamos después: Ejecatl Viento, 3 Cali o Casa, 4 Lagartija o Cuespalín, 5 Coatl Serpiente. Van a ir pasando por todos estos símbolos hasta llegar al día Xochitl o al día Flo. Aquí podemos ver cómo se ve esa rueda en el calendario azteca. Cuando se leen los días, se van a contar en sentido inverso a las manecillas del reloj. Miren, aquí se ve, fíjense muy bien, está Zipactli y Xóchitl o Flor, pero empieza aquí Zipactli y va dando la vuelta hasta llegar a Flor, aunque los tenemos juntos.
me regreso. Aquí los tendríamos como este primer hito y enlistados hasta acá. Sahagún dice que el año empezaba el 2 de febrero. Sahagún, este franciscano, ¿no? Que llegó a evangelizar al Valle de México. El primer mes es Atcahualo, que inicia el 2 de febrero. Si le pusiéramos ahorita sin la corrección calendárica ni nada, 2 de febrero, Zipaquí. Sería, por ejemplo, 2 de febrero, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de febrero terminaría el primer mes. El segundo mes empezaría el 22, ¿no? Y aquí empezaría a contar, ¿no? 22, 23, 24. De esa manera son el primer día y el último. Zipaquirí es el lagarto, el cocodrilo, pero es un monstruo mítico, enorme, que existe desde que todo era agua y estaba esta gran criatura. Y había que vencerla, había que sacarla. Quiero que se fijen también en varias cosas. Miren, estos rombos en su piel, la piel de los reptiles, la piel asociada al agua, porque después la vamos a ver. Estos colmillos, sobre su espalda lleva la tierra con los maíces. ¿Ya los vieron? Aquí estas son mazorcas de maíz. Bueno, pues Ometecutli es el patrón o el dios protector del primer signo del calendario, que es Zipaquirí. Zipaquirí, el monstruo mítico que lleva la tierra sobre su espalda. Una criatura monstruosa, marina, mitad cocodrilo, mitad pez. Esta imagen es del Códice Vaticano B. Este pez que habitó en las aguas primigenias, en las aguas primordiales. Por su parte, Omeziwatl es la patrona del último signo del calendario, de la veintena, perdón, de Xóchitl o Xóchitl, la flor. Y es como si fuera una doble de Xochiquetzal, la diosa de las flores, que también habita en los cielos superiores. Déjeme, le pongo aquí una E. Me hace correcciones de pronto al inglés y pone todo lo que se le ocurre. De una vez ahorita que lo vi, se lo cambié. Ahí está. Entonces, Xochiquetzal está también en los cielos superiores. La pareja divina, Tecutli y Omeziwatl, se encuentra al principio y al fin del tiempo, como un alfa y omega del calendario. Viven en el decimotercer cielo, porque el 13 es el último de los números empleados en el cómputo del tiempo. ¿Alguno de ustedes sabe por qué les puse una foto de los voladores? Estoy hablando del 13. ¿Qué tienen que ver los voladores con el 13? ¿Con el símbolo o con el símbolo de una serie acabada? Con un cómputo del tiempo. Es por las vueltas que dan, que son tres las que dan al azar, Excelente. y si haces cálculo te van a dar una cuenta calendario. Exacto. Si son cuatro, son los cuatro rumbos. Cuatro voladores. Al dar 13 vueltas, nos da 52. 52 es este ciclo indígena, es ese periodo de tiempo donde se vuelve a empezar.
Recuerden que cada 52 años es el fuego nuevo. En muchos lugares es esa renovación que podía ser total de un templo o parcial. Un templo puede quedar ofrendado al nuevo que se le construye encima. Renovar hasta pisos completos, enlajados nuevos. Entonces, pues estos dioses tienen el control de los destinos de los hombres, el control del tiempo, el control de la vida, de los bebitos que van a mandar, de todos los animales y las flores. Estamos en sus manos. Ellos tuvieron cuatro hijos, cuatro, así como hablábamos ahorita de los voladores, que son los rumbos. Estos cuatro hijos, fíjense muy bien, son descritos como cuatro tezcatlipocas. A esos cuatro hijos les encomendaron la creación de otros dioses menores y de los hombres. Ubicamos como Tezcatlipoca en general al Tezcatlipoca negro, al rumbo del norte. El Tezcatlipoca rojo va a ser Xipetótec, nuestro señor el desollado. El Tezcatlipoca blanco es Quetzalcóatl, que está en el oeste, y el Tezcatlipoca azul es Huitzilopochtli, que está en el sur. ¿Hoy viene hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Me van siguiendo? Sí, estamos siguiendo, gracias. Perfecto, gracias Gabriela. Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Yo sé que de pronto suena como, ay, 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 a ver cómo, espérame. Pero sí podemos y poco a poco les voy a ir quedando más claro. Obviamente ahorita, pues en este inicio, empezamos con los nombres, con las jerarquías, con todo, pero todo está tan relacionado que nos va a ir quedando pues cada vez más claro. Los cuatro tezcatlipocas, como muchas veces vemos en ritualidades como las ceremonias de los voladores, como las danzas de concheros. El agradecimiento meteo, incensar hacia los cuatro rumbos. Hay profundas raíces prehispánicas en todo esto. Entonces, vamos a tener esos cuatro Tezcatlipocas. ¿Quién es Tezcatlipoca? Cuando yo menciono Tezcatlipoca, centrándonos en el Tezcatlipoca negro, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿En qué los hace pensar Tezcatlipoca? ¿Quién es Tezcatlipoca? Un espejo humeante. Exacto. El espejo humeante. Vamos a empezar por ese, o a continuar por ese Tezcatlipoca. El espejo humeante. El espejo que humea. ¿Y de qué está hecho ese espejo que humea? Ah, voy al chat, no había leído, permítanme. Ah, no los había leído, perdón. Debo Alberto dice todo ok, Liliana ok, Fabián sí todo claro, Ricardo todo bien, Guillermo Rubalcaba todo excelente hasta el momento. Ah, qué bueno, Guillermo, me da mucho gusto eso. Lisbeth Esmeralda, leyendo, pero sí, todo bien. Ok, voy y
voy pian pianito y me regreso y lo que necesiten, ¿eh? Aquí estoy. Bueno, el espejo humeante. ¿De qué está hecho el espejo de Tezcatlipoca? Vamos al chat. Lino dice todo bien. Gracias, Lino. La dualidad de Quetzalcóatl, obsidiana. Muy bien, Diego, obsidiana. Ya hablaremos de Quetzalcóatl y cómo está su dualidad. Es más bien hacia Xolotl. Sí, Ricardo también. Es obsidiana. Normalmente, a Tezcatlipoca lo vamos a reconocer porque, fíjense muy bien, uno de sus pies presenta un espejo, es un espejo de obsidiana, y ese espejo sale humo. No tiene pie, está un espejo de obsidiana. Hay cierta dualidad con Quetzalcóatl, pero no es su gemelo, pues, sino que en algunos momentos han estado juntos, como cuando decidieron capturar a Cipactli. Y Tezcatlipoca sacrificó su pie para que Cipactli lo mordiera y poderlo sacar de las aguas primigenias y capturarlos. Ahí es como pierde el pie Tezcatlipoca. Ahora, los espejos de obsidiana se han considerado como herramientas de los adivinos, de los hechiceros. Se han usado también para ver los eclipses a través de un espejo de obsidiana. No quiero con esto decir que es seguro ni la mejor opción, pero no sé si habían escuchado de ello, que con un disco de obsidiana puedes ver el sol, ver un eclipse, y que de estos espejos podía salir un humo que se disiparía para revelar cosas futuras. Los espejos de obsidiana también fueron tributados. Aquí vemos varios de ellos en este códice de Tepetlaustoc. Nos habla aquí de mantas labradas y espejos de obsidiana. ¿Qué más han escuchado de los espejos de obsidiana? ¿Dónde se fabrica obsidiana? Bueno, ¿dónde se fabrican objetos con obsidiana? La obsidiana es un vidrio volcánico. ¿Qué pueblo mágico hoy en día es el primer productor de artesanías de obsidiana? Y en muchas tiendas les venden estos espejos. En Teotihuacán. Exactamente, Víctor. Bueno, pues la fama de los espejos de obsidiana llegó muy lejos. Este personaje están viendo ahí. John Dee era un sabio ocultista y asesor de la reina Isabel I de Inglaterra. ¿Y qué creen? Que él tenía muchas cosas para la adivinación. Entre ellas, este espejo que ustedes están viendo con esta perforación. Vemos la talla, no es un círculo perfecto, ya se fijaron. O sea, está tallado a mano. Siglo XVI. Lo utilizó entre 1527 y 1608, después de la conquista. Pues resulta que este espejo pasó a manos de otro propietario. El Museo Británico lo compró en el siglo XIX. Esta es su funda original.
con estos detalles como un poco mudéjar, ¿no? Con esos rombos con las estrellas. Y pues llegó un momento en que hicieron estudios del espejo para poder conocer la huella geológica, porque es algo muy raro en Europa. Y pues yo creo que ya adivinan hacia dónde voy. ¿De dónde resultó ser el espejo? De México. Miren, aquí hay muchas cosas de este personaje. Digo esto un poco relacionado con la función de Tezcatlipoca, que el mismo Sahagún dice era un nigromante. Tezcatlipoca era un nigromante, un adivino. ¿Cómo sería la fama de este dios que muy temprano, después de la conquista, acabó saliendo un espejo de obsidiana hacia uno de los más grandes ocultistas de Europa, como fue el asesor de la reina Isabel? Pues cuando se le hacen rayos X para comprender su naturaleza química, buscar esa huella geoquímica de la obsidiana, por las proporciones que tiene de otros, de otras sustancias, de otros minerales como titanio, hierro, estroncio, bueno, y minerales metalíferos, se determinó que el único lugar posible en la Tierra del cual provenía ese espejo es de Pachuca, Hidalgo, México. Si lo creían los ajenos al territorio, ahora imagínense los inmersos en él, las personas de aquí. Pues esos espejos de obsidiana, algo tenían, ese símbolo de Tezcatlipoca, algo tenía. ¿Cómo ven ese dato de un espejo de obsidiana hasta allá? Bueno, aquí hay otra representación en el Códice Borgia. Aquí ven el espejo, nuevamente el humo. Y lo que les decía que pierde, Tezcatlipoca pierde su pie por usarlo como cebo para capturar a Cipactli. Ese es el rasgo más fácil de identificar a Tezcatlipoca. Le falta un pie y ahí tiene su espejo humeante de obsidiana. Ah, nomás este cráneo, ese cráneo de Tezcatlipoca con obsidiana y turquesa que está en el British Museum. Doris Hayden nos dice que Tezcatlipoca es un dios supremo que estaba en todas partes. Un poco caprichoso. Regalaba bienes, pero los quitaba en el momento que quería. También traía grandes dificultades, problemas y enfermedades. Era positivo y negativo, caprichoso y voluble. Le podía dar a las personas de pronto demasiadas riquezas, demasiada cúspide en lo que estuvieran haciendo, como guerreros, como comerciantes. Y de pronto algo pasaba y les quitaba todo. Imagínense el temor que esto causaba, que al antojo del dios, de pronto podías tener un bajón de todo lo que se te había dado. Muy fuerte, es un dios que no se entiende por qué es así. Aquí vemos una escultura de Fray Bernardino de Sahagún. Sahagún, el reino de Sahagún en León, España. Más bien el reino es León, Sahagún es la villa. Es de donde toma su nombre este franciscano.
O sea, Bernardino de la provincia de Sahagún en León, España. Él estuvo en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Él estuvo ahí enseñando durante varios años cuando le encargaron la obra que él tituló Historia de las Cosas de Nueva España, Historia General de las Cosas de Nueva España, en la cual debía redactar todo lo que pudiera explicar el pensamiento y la cosmovisión de los indígenas. Él entonces hace en 4 tomos, bueno, eso fue el resultado final, durante toda su vida, 12 libros, que los ordena en una estructura medieval, comenzando por lo divino, lo humano y lo natural. Empieza con lo divino y su primer libro, pues es del principio que tuvieron los dioses. En ese primer libro va a describir pues a muchos de estos personajes de los que vamos a hablar. Claro, como sacerdote, vamos a ver que de repente dice, Tlaloc no es Dios, Huitzilopochtli no es Dios, ninguno es Dios, todos son demonios. Obviamente es parte de su naturaleza. Bueno, Bernardino de Sahagún sobre Tezcatlipoca, una de las cosas que dice es esto. Era tenido por verdadero Dios e invisible, el cual andaba en todo lugar, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y tenían que cuando andaba en la tierra, movía guerras, enemistades y discordias, de donde resultaban muchas fatigas y desasosiegos. Aquí podríamos subrayar mucho ahí guerras y enemistades, porque se consideraba que él sembraba los problemas. Así como les explicaba que una persona podía tener demasiadas cosas y de la nada se las arrebataba, también podía estar en paz y de la nada arrebataba esa paz. Se peleaban con el vecino, con la familia, con todo mundo. O sea, era el sembrador de discordias. Por eso era tan temido, porque decían que nadie escapaba a su voluntad, que en algún momento de la vida, o en muchos momentos de la vida, ahí estaba perturbando pues lo que tenías. Continúa Sahagún en el libro primero. Decían que él mismo incitaba a unos contra otros para que tuviesen guerras. Y por esto le llamaban Necoc Yaotl, que quiere decir, espérenme que se me, ahí está, sembrador de discordias de ambas partes. Qué temible, ¿no? Un dios con un carácter malévolo. Y solo él es el que daba riqueza, señoríos, prosperidad, fortaleza, honra. Él te podía dar todo eso, pero también te lo podía retirar a su antojo sin ninguna explicación. Por eso le temían y reverenciaban, porque tenían que en su mano estaba el levantar y abatir de la honra que se le hacía. Aquí lo vemos ahora en el Códice Borgia. Fíjense cómo está sobre una especie de asiento. Ya ven que veíamos unos, bueno, no asiento porque no está sentado, veíamos sí unos asientos cubiertos de piel de jaguar, aquí como si fuera un trono, como que está sobre algo. Ese algo es un cerro que contiene agua. Entonces, esto lo liga
a un carácter agrícola y de fertilidad. Es decir, te puede dar y te puede quitar el sustento. Recuerden, el pie, el espejo de obsidiana, lo vemos que está armado, trae un chimali, es un escudo, trae las flechas, los punzones para el autosacrificio y bueno, muchos otros símbolos relacionados incluso con otros dioses. Aquí arriba, en el tocado, hay nuevamente un espejo del que sale un. Ahí está Doris Hayden, que les leí hace un momento algo de ella. Aquí vemos la imagen del Códice Florentino. El Códice Florentino. Yo les explicaba que Bernardino de Sahagún estuvo haciendo esta obra. Para ello, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco se trasladó a Tepeapulco, en Hidalgo. Luego regresó al el convento de San Francisco, en lo que hoy es la calle de Madero, en el centro histórico. Estuvo contrastando su información, en fin, y durante ese tiempo tuvo a su cargo escribanos, tlaquilos, presupuesto para papel y tinta. Estos tlaquilos ilustraban lo que los sabios indígenas le comentaban al padre Sahagún. Sahagún utilizó, pues prácticamente como estrategia de investigación, la entrevista y como herramienta un cuestionario, o muchos cuestionarios, y preguntaba a los sabios ancianos lo que él quería saber. Escribió eso en náhuatl, hizo glosas en español un poco más sintéticas de lo que estaba explicando, y los tlaquilos hacían las imágenes. Esta lámina que estamos viendo aquí nos muestra un Tezcatlipoca, pero si se dan cuenta, aquí no tiene el espejo en el pie, sino en un cetro. Aquí está el disco de obsidiana en su cetro y está armado y carga plumas preciosas. Bueno, Doris Hayden señala que el carácter tan complejo y conflictivo de Tezcatlipoca se puede observar en sus diferentes nombres. Nombres y atributos. Y que tan solo en el Códice Florentino hay 360 maneras de referirse a él. Maneras o nombres contando a veces que el nombre se repite en diferente contexto. Claro, vemos también aquí en el Códice Florentino, por ejemplo, Tezcatlipoca, otro Júpiter. Porque pues, Sahagún, que había estudiado en la Universidad de Salamanca, tiene un bagaje cultural muy grande, hace comparativos pues, con los dioses griegos o romanos. En fin, es una forma de poder explicar en su libro, querer llegar a todos a que comprendieran de qué se trataba. Pero volviendo al dato que da Doris Hayden, que es por demás interesante, vamos a poder revisar algunos de ellos. Miren, aquí está, me voy primero a la imagen. Aquí está Tezcatlipoca en el Códice Durán. Aquí tiene sus dos pies e igual el espejo está en este como cetro enorme. Vamos a ver aquí algunos. Fíjense. Teimatini, el sabio, el que entiende a la gente. Ipalnemowani, por quien todos viven. Moyocoani, el que se crea a sí mismo. Titlacahuan, aquel de quien somos esclavos. ¿Se dan cuenta qué contradictorios los nombres de Tezcatlipoca?
pues es el sabio que entiende lo que las personas podemos querer, necesitar, invocar. Es por quien todos viven, todos le adoran y Palnemoguami, él se crea a él mismo, pero él es también aquel de quien somos esclavos. ¿Qué tal? Acá hay más nombres. Vean, bueno, es del Códice Florentino nuevamente, pero aquí está en línea, ¿no? Se resalta mucho el carácter negro de la obsidiana. Ignoacatzintli, el misericordioso. Yaolsin, el enemigo. Moneneki, el arbitrario. Tello Koyani, el creador de gente. O sea, es el enemigo, pero tiene misericordia de los hombres. Te puede devolver tus riquezas. Por otro lado, Tezcatlipoca es ese ser oscuro, ese hechicero, el brujo que está relacionado con la noche, con el jaguar. Hay otra parte de los libros de Sahagún donde habla de los adagios. ¿Qué adagio han escuchado que tenga que ver con el tecolote? ¿Qué pasa si escuchamos cantar? Bueno, no cantar, sería chirriar un tecolote. En Durango es fuerte, incluso los confunden con nahuales o brujas. Ok, o sea, sí está muy asociado a que pueda ser, y qué bueno que mencionaste la palabra nahual. Los dioses tienen nahuales, igual que los seres humanos. Se supone que todos en un principio tendríamos la capacidad de podernos transformar en un animal, pero no cualquiera puede llegar a ello. Hay nahuales mucho más especializados que se pueden transformar en fenómenos de la naturaleza, como el granizo, como las nubes, como la lluvia. Y es más difícil de ubicarlos. Pero, ¿qué más se dice? ¿Qué son esos adagios? Cuando canta un tecolote, ¿qué está anunciando? ¿Qué puede pasar? La muerte. Exacto. La muerte. Y Sahagún, Se ha dicho que cuando el tecolote o el búho canta, el indio muere. Efectivamente, así, cuando el tecolote canta, el indio muere. Muchas gracias. Es eso, no es moderno. Eso está en el libro de Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, en el libro 5. Aquí pueden ver ustedes, del lado derecho, una de esas ilustraciones que ya les platicaba de un tecolote. Del lado izquierdo, amplié un poco. Está en español antiguo, es la letra del fraile. ¿Qué dice aquí? Y si por ventura en aquella casa donde venía a charrear la lechuza estaba algún enfermo, luego le pronosticaban la muerte. Decían que aquel era el mensajero del dios Mictlantecutli, que iba y venía al infierno. Bueno, tanto tiene que ver con Mictlantecutli como tiene que ver
con Tezcatlipoca, ya hablaremos de los dioses de la muerte. Pero fíjense cómo, bueno, su efecto está relacionado con esa idea de temer. O sea, los brujos, los hechiceros, los nahuales, te da miedo, la lechuza puede estar anunciando cosas muy fuertes. La lechuza y el jaguar, ¿no? Son animales nocturnos. Otro de esos nahuales es justamente este jaguar. Vean aquí, tenemos otro como un desdoblamiento de Tezcatlipoca, que es Tepeyolotl. Ay, que ya vi que lo puse mal, espérenme. Déjenme, ese no fue el inglés, ese fui yo, espérenme. Se lo quito de una vez, si no, no lo voy a hacer. Ay, no puedo. Ay, 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 a ver. Escape. Iba a corregir la palabra de Tepeyolotl. Pero no puedo. No puedo acceder. No sé qué pasa. Permítame, por favor. Creo que tengo que salirme un segundo de la presentación. Ay, caray. Perdón por hacer el cambio, pero no puedo acceder. Ahí está ya. Vuelvo a compartir la pantalla. Déjenme ahora hacerlo a grande. Un momento. Estoy tratando de hacerla grande, es que me queda justo la barrita de suma abajo y no la puedo como subir. Bueno, leo que dice, ya se ve, gracias Lizzy, pero no se ve en grande. Ahí está ya. Muy bien, ya lo recuperas. Gracias. Tezcatlipoca, Tepeyolotl. Yolot, corazón. El corazón del monte. Tepetl es cerro. El jaguar es también la representación de la cueva a través de su fauce. Su fauce es la entrada a la caverna. Es esta relación nuevamente con lo oscuro, con lo que nos puede dar como temor. Y vemos cómo este Tepeyolotl tiene, fíjense ustedes, de uno de sus pies saliendo un espejo de obsidiana humeante. Por estas representaciones es que se considera a este jaguar corazón del monte un desdoblamiento de Tezcatlipoca. Y había también el adagio de que si
te salías en la noche por un camino y se atravesaba una de estas fieras, podía igual ser un mal pronóstico de que algo te iba a pasar en el camino. Que te podían asaltar, que te podían matar. En fin, había que temer muchas posibilidades. Tezcatlipoca y Tepeyolotl comparten otro elemento que se ha descrito como un espital, un soplo o ráfaga de sangre con gran valor. Está asociado entonces a esa sangre. Aquí lo vemos, miren, arriba de la cabeza de Tepeyolotl está nuevamente aquí el espejo, el humo y el espital, esto que parece como una manita de seis dedos, pero no, no es una mano, pues, como la vemos aquí abajo, el rojo sangre. Ahora, fíjense muy bien cómo la garra del jaguar está cubriendo una mano humana en ambos casos. Es un yelmo de jaguar. O sea, es ese Tezcatlipoca, aquí está el humito del espejo, cubierto con la piel de jaguar y tiene la ráfaga de sangre. Un soplo de sangre igualmente aparece aquí en esta representación de Tezcatlipoca en el códice Tudela. Miren, está más estilizado. Este es el rostro de Tezcatlipoca y aquí es esa ráfaga de sangre. Esos chalchihuis, hablan de ese líquido. Esto es un líquido rojo, es sangre. Así que ese es otro elemento, aparte del escudo humeante, que nos permite identificar a Tezcatlipoca. Porque si se dan cuenta, aquí tiene sus dos pies. Nicholson, este gran investigador, abuelo de los nahuas, bueno, lo han llamado muchas formas, describió a Tezcatlipoca como un dios omnipotente, viril, siempre joven, ante el cual todas las criaturas quedaban indefensas. Y decía que lo que más caracterizó a este dios fue su poder total sobre los destinos de los hombres. O sea, no escapa tu vida ni tu destino a los caprichos de Tezcatlipoca en diferentes momentos de la vida. Antes de meterme aquí en esto, porque estoy viendo la hora, voy a hacer ya el receso. Pero quiero saber si hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, todo bien, maestra. Gracias. Qué bueno, Ricardo. Disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, Diego. ¿Por qué Quetzalcóatl está con color blanco hacia el oeste y el Chipetotec está hacia el, con rojo hacia el este? Si normalmente casi todas las culturas cuando dan el origen de la vida y el fin de la vida siempre es este, nacemos, morimos al oeste. Y Chipetotec pues es el descarnado, ¿no? Debería estar donde se oculta el sol y se acaba la vida. Curiosidad nada más. Okay. No, si te... Sí, está muy interesante. Fíjate si vamos a llegar a eso. Lo que pasa es que, una, hay varias versiones. Dos, Nuestro Señor el Desollado es sangre, es sacrificio. Quetzalcóatl blanco es la estrella del oriente porque Quetzalcóatl sale en el oriente. Pero recuerda que es en la mañana es Tlahuizcalpantecuhtli,
estrella del alba, es también Venus, pero igual su gemelo, ¿no? Xolotl baja al inframundo. Y bueno, pues Huitzilopochtli es el colibrí del sur. Entonces, esa es una, digamos, de las más características asociaciones a los rumbos. Pero no la única, hay diferencias de repente entre zapotecas, mayas. No hay una sola versión de ello y los colores pueden cambiar. Ok, muchas gracias. Vamos a ahondar en ello. Gracias a ti, Diego. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a pausar grabación. Les vuelvo a compartir mi pantalla. Estamos ya regresando del receso. Nada más que se haga grande, un momento. Se tarda en bajar la barrita de Zoom y dejarme libre el iconito para hacerla grande. Es lo que estoy esperando. No, no quiere bajar la barrita. Ah, caray. Me queda justo en los comandos, toda la barrita de los controles. Entonces, el que hace grande la pantalla todavía no se despeja hasta que no como que se baje la barra. Y lo puede abrir. Ahí está, perfecto. Bueno, pues estábamos viendo este carácter de Dios omnipotente, viril, siempre joven, ante el cual todas las criaturas quedaron indefensas. ¿Se acuerdan del mito de los cuatro soles? Estas cuatro épocas que existieron antes de la que estamos viviendo. Tezcatlipoca regía el primer sol o era, que es llamado Nahui Ocelot, cuatro ocelote. Este es Tonatiuh, el dios del sol. Su lengua es un cuchillo de sacrificio. Tiene unas garras que están aprisionando corazones humanos aquí a los lados. El primer mundo o sol que existió es aquel en el que se cree que vivieron los gigantes. Y la explicación que dieron en estos mitos a esos gigantes es que los jaguares se los devoraron y así terminó esa época. Quetzalcóatl preside el segundo sol, Nahui Ehecatl. Este fue destruido por vientos huracanados. Los hombres se convirtieron en monos para poder huir, para poder salvarse. Hubo uno tercero que terminó por lluvia de fuego. Aquí está, erupciones volcánicas. Los hombres se debieron convertir en aves para poderse salvar. El cuarto fue un mundo en el cual hubo un diluvio, una gran inundación. Los hombres se convirtieron en peces para poderse salvar.
cuando este mundo se quedó en total oscuridad, hubo que buscar quién podría sacrificarse como el nuevo sol. Para ello, consideraron a un gran guerrero que era Tecuxistécatl. Tecuxistécatl era joven, muy valiente, rico, tenía atavíos con plumas de garza, llevaba copal. Hubo otro voluntario que era Nanahuatzin. Nanahuatzin ya era un guerrero anciano, estaba enfermo, tenía llagas, bubas en su piel, no tenía copal para ofrendar, se arrancó sus propias llagas y las quemó para enviar ese humo a los dioses. Hicieron penitencia 4 días y 4 noches sobre 2 montes para ello construidos. Y se prendió una gran hoguera en Teotihuacán. Cuando se decidió quién sería, escogieron a Tecuxistécatl, porque un sol joven podría durar muchísimo tiempo, y le piden que se arroje. Tecuxistécatl avanza hacia la hoguera y antes de aventarse siente el calor de las flamas y no lo logra. Lo intenta 4 veces y no puede. Los dioses están sumamente ofendidos. Le piden a Nanahuatzin que sea él quien lo haga. Nanahuatzin, al primer intento, cerró sus ojos, cruzó sus brazos, en una narración un poco novelada que nos ofreció en su momento Miguel León Portilla, y se arrojó al fuego. Tecuxistécatl se da cuenta que ha sido un cobarde. ¿Qué hizo Tecuxistécatl después de que Nanahuatzin se aventó y subió como el gran astro? ¿Qué fue lo que hizo Tecuxistécatl? ¿Nadie sabe? Se aventó atrás de él, pero ya no alcanzó el mismo calor. Se aventó también, exacto, Liliana. Solamente el fuego que recibió le dio una iluminación menor. Subió como la luna, pero los dioses están muy enojados. Tomaron un conejo de las orejas y le apagaron el fuego del rostro. Dejaron el conejo marcado en su cara. Posteriormente cayó el jaguar, se manchó la piel y al final el águila, que ya solo se tiznó las plumas de la cola. Águila y jaguar, las dos grandes órdenes militares de los mexicas. Bueno, el quinto sol se supone que terminará por temblores. Es el Olin, el símbolo del Ina. Si nosotros seguimos todo este contorno con los semicírculos que rodean las garras que aprisionan corazones, los 4 cuadrantes y este vértice triangular como gran rayo solar, esto significa Olin o movimiento. El quinto sol terminará por temblores y no sé en qué nos vamos a convertir los hombres para salvarnos. Pero el primero de ellos, donde estaban los jaguares, como ese Tepeyolot que ya hablábamos, fue presidido por Tezcatlipoca. Así que fíjense dónde tenemos también a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl tienen entonces aspectos de creadores y colaboradores desde los 4 soles. No eran precisamente amigos, sin embargo, podemos decir
en ocasiones trabajaban juntos. Vamos a ver algunos otros aspectos de él. Fray Diego Durán, en su libro de los ritos, dice que en la Ciudad de México había una estatua muy grande de Tezcatlipoca, que era de piedra muy relumbrante y negra. Seguramente pues se está refiriendo a la obsidiana, porque dice también piedra de que ellos hacen navajas y cuchillos para cortar. ¿Dónde quedó esa estatua? Seguramente hecha pedazos. Ahora bien, quedamos que hay 18 meses de 20 días o veintenas. En una veintena, una de esas veintenas, que se llamaba Toshkat y que ha sido ubicada por algunos investigadores entre mayo y junio, se llevaba a cabo un ritual para Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, donde se seleccionaba a dos jóvenes que iban a ser investidos, ataviados como ellos. El dibujo del Códice Tovar que vemos a la izquierda nos marca la veintena con, fíjense aquí, el espejote de obsidiana, el rostro de Tezcatlipoca. El cautivo que seleccionaban para Toshkat durante un año. Digo, durante esa veintena vivía lleno de lujos. Recorría las calles fumando, tocando la flauta, acompañado de un cortejo de jóvenes y guerreros. El vigésimo día se le daba un atavío más sencillo, perteneciente a un guerrero, y le daban cuatro mujeres, que serían las representaciones de las diosas de la tierra, las flores, el maíz tierno, el agua y la sal. Prácticamente sería Xochiquetzal, Xilonen, Xalchutlicue y Huitzotzihue. Vemos aquí, pues en esta propuesta, ¿no? Del rito de Toshkat, este artículo de los ritos, un juego de definiciones, cómo está su cuerpo siendo ataviado, teñido de negro. Pero cambian esta vestimenta. Y a partir de ese momento se realizaban varios ritos que incluían el sacrificio de codornices y culminaban con el sacrificio humano, el sacrificio de este joven en un pequeño templo conocido como la Casa de los Dardos. Ahí pues iba a ser inmolado sobre esta piedra y se iba a sacar su corazón. Teniendo tal temor a Tezcatlipoca, estos ritos debieron ser sumamente preparados y cuidados. ¿Qué caracteriza un rito? Los ritos pueden tener un alto grado de dificultad o ser muy costosos. Y esto se va a poder entender o relacionar con su eficacia. En cuanto más grande es un bien solicitado, pues mayor debe ser lo que se está ofreciendo, ¿no? Para conseguir ese favor, ese mérito. Ahora, ¿qué sucede si no se cumple un rito?
el incumplimiento de un rito, o que solamente se cumpla parcialmente, o que se exceda, puede tener consecuencias funestas. Señala Alfredo López Austin, lo sobrenatural es muy peligroso. Un rito mal ejecutado puede causar un daño. Un rito a Tezcatlipoca mal ejecutado, imagínense toda la superstición que pudo haber detrás de ello, toda la adrenalina, todo el temor. Hablando del temor, tenemos aquí otro gran hombre, investigador, Alfonso Caso. Alfonso Caso, en El Pueblo del Sol, escribe: el temor y la esperanza son los padres de los dioses. El hombre, colocado entre la naturaleza, que le asombra y anonada, al sentir su propia pequeñez ante fuerzas que no entiende ni puede dominar, pero cuyos efectos dañosos o propicios sufre, proyecta su asombro, su temor y su esperanza fuera de su alma. Y como no puede entender ni mandar, teme y ama, es decir, adora. ¿Cómo ven esas palabras de Caso? Como no puede entender ni mandar, teme y ama, adora. Bueno, nos sirve mucho esto en esa línea de entendimiento justamente de lo que es la religión de los antiguos nahuas. Por eso los dioses han sido hechos a imagen y semejanza del hombre. Cada imperfección humana se transforma en un dios capaz de vencerla. Cada cualidad humana se proyecta en una divinidad en la que adquiere proporciones sobrehumanas o ideales. Bueno, para terminar con este Tezcatlipoca, recordarles que hay muchas zonas arqueológicas donde vamos a tener referencias a Tezcatlipoca, muchas piezas de museos, en fin, esta es la zona arqueológica de Tecoaque, en Tlaxcala, donde tenemos un templo a Tezcatlipoca. ¿Quién conoce Tecoaque? Tenemos 193 zonas arqueológicas abiertas al público en México y una paleontológica, la 194 por separarla, es la única paleontológica, Rincón del Colorado, ¿no? En Coahuila. Esta es una de las 193 abiertas al público. ¿No la conocen? Importantísima. Ahí tuvo lugar una matanza de una de las huestes de Cortés, españoles, africanos, mujeres, niños, tlaxcaltecas aliados, hicieron una matanza terrible. Dicen, no, no, no. Cuando llegaron los demás españoles se dieron cuenta pues que los habían ido sacrificando de a poco durante mucho tiempo y no dejaron vivo a nadie. Como 15 españoles, 45 soldados, no sé cuántas mujeres, en fin, encontraron las pertenencias y las cosas de ellos y las evidencias de los sacrificios. Entonces, pues ya después de la conquista, en represalia, Cortés mandó destruir el pueblo. Y los hallazgos arqueológicos pues demuestran muchas cosas de ello.
Otro templo a Tezcatlipoca, miren, es este, que está en el centro histórico de la Ciudad de México. Es una ventana arqueológica en lo que hoy es el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el antiguo Palacio del Arzobispado. Ahí podemos ver la ventana arqueológica, la entrada de ese espacio. Y en este mapa de Tenochtitlan, vamos a ver con el número 7, miren, este es el templo. Aquí donde estoy señalando. Prácticamente esto es la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional. Entonces, arriba de este templo a Tezcatlipoca, quedó justamente el Palacio del Arzobispado. Bueno, pues con eso sí cierro Tezcatlipoca. ¿Algún comentario, duda, algo sobre Tezcatlipoca? Ok, nos vamos con Quetzalcóatl. ¿Quién es Quetzalcóatl? Gracias, gracias por las respuestas en el chat. ¿Qué me pueden decir de Quetzalcóatl? Es el dios de la sabiduría. Muy bien. Es uno de los dioses más importantes para la cultura en el Anáhuac. Su nombre es Eacatl Topitzin Tlalmizcalpantecutli Quetzalcóatl. Okay. Y bueno, nada más eso. Un dios de sabiduría, un dios muy importante. Tula fue la gran ciudad de Quetzalcóatl. La serpiente emplumada, Quetzal. Recuerden que Quetzal no solo es el ave, es lo precioso, lo real. Quetzalpilli, el hijo Quetzal, el hijo precioso, el príncipe. Su nombre se traduce como serpiente Quetzal o serpiente de plumas preciosas. Y es que ver volar un Quetzal es único. ¿Cómo parece una serpiente? La forma en la que se mueven sus plumas da la idea de una serpiente que está volando, de una serpiente que tiene alas. Miren nada más aquí como está erguido, es que es preciosa esta foto. Y verlo a contraluz, cuando no se ven sus colores, haciendo un cielo naranja. ¿Cómo va volando? Es algo verdaderamente único. Serpiente Quetzal o serpiente de plumas preciosas. Quetzalcóatl es el regidor del oriente. Es el Tezcatlipoca blanco. Durante su época, la ciudad de Tula se convirtió en el más poderoso y grande centro de la toltequidad, donde el arte había llegado a un nivel de esplendor tremendo. Ahí estaba, era la ciudad de Quetzalcóatl, pero Tezcatlipoca, que no podía vencerlo militarmente, pues acuérdense que es un hechicero y un embaucador, usa sus artimañas para engañarlo. Le enseña en su espejo, le dice que se vea en su espejo, que vea los estragos que el tiempo ha causado en su rostro. Que él le puede quitar todos esos estragos, todas esas huellas. Y le da a beber, dicen, un pulque azul, un pulque con ololiuqui, y briago lo obliga a cometer incesto.
Cuando él reacciona, se da cuenta que ha estado en el mismo lecho con su hermana Quetzalpetl. Se llena de vergüenza y se va con sus más grandes seguidores hacia donde la tinta roja y negra, hacia el oriente, al Tilantlapalli, el lugar del rojo y el negro, donde los códices se pintan en rojo y en negro. Esta leyenda parece referida a la historia de los mexicanos por sus pinturas y en otras fuentes. No podemos comprobarla, no podemos saber si se acostó con su hermana, si lo emborracharon, si fue una forma de explicar qué pasó, por qué se fue. Bueno, ¿cuántas similitudes no hay entre Tula y Chichén Itzá? Ahí sí podemos tener pruebas arqueológicas de que hubo contacto toltecas mayas, pero no de toda la demás historia. Sin embargo, bueno, se queda esto en la memoria de esos pueblos de forma cierta. Aquí vemos la explanada que conduce al templo de Tlahuizcalpantecutli, donde hay estas grandes esculturas que han sido definidas como atlantes, que cargaban un techo, y que bueno, pues aquí abajo estas pilastras también tienen unas banquetas como las del Templo Mayor con escenas de guerrero, un palacio quemado. Pasó por Cholula y dejó mucha enseñanza. Sí, claro, se siguen haciendo muchas cosas en Cholula de como en recuerdo, ¿no? A Quetzalcóatl. Miren, aquí, por ejemplo, podemos ver estas representaciones donde se ve un yelmo, la barba, atavíos como la nariguera, y tiene la cabeza del Quetzal, aquí tiene la barba, este gran joyel, sus brazos, esto está arriba, justamente del templo de Tahuizcalpantecutli. Ahí hay otra representación de él. Bueno, González dice, se incinera en una hoguera apareciendo a los 9 días en el cielo oriental, ya convertido en la estrella matutina, que es justamente Tahuizcalpantecutli. Antes de arrojarse a la hoguera, advierte que volverá. Y de ahí surge la profecía que tienen presentes los mexicas cuando llegan los españoles a sus dominios y que los lleva a considerarlos como los descendientes de este Quetzalcóatl. De él también decía el mito que había sido blanco y barbado. No quisiera como que lo viéramos tan así, que en todo momento o reiteradamente creyeron que era Quetzalcóatl. Se habla de que hay al menos pues un primer momento en el que sí se cree que a Cortés se le mandan los atavíos de Quetzalcóatl y se le mandan muchas ofrendas, ¿no? Calabazos con polvo de oro, a estas mujeres, donde él se queda con la Malinche y da las otras a sus soldados, pero que cuando ve los atavíos de Quetzalcóatl, pues los ignora. No tardaron en darse cuenta que no era Quetzalcóatl, seguramente no sabían quién era, pero pronto pudieron estar seguros de que no era Quetzalcóatl ni sus descendientes. Después de un ataque de fuerzas sobrehumanas, la ciudad de Tula quedó indefensa. Su protector ritual había quedado desacreditado. Quetzalcóatl, desconsolado, debe emprender la huida. Toda la ciudad fue perdiendo su esplendor.
Los objetos sagrados se enterraron, los grandes templos se desvanecieron. Recordemos que esos atlantes que vemos en la parte superior del templo no estaban ahí. Se encontraron desarmados, hechos pedazos atrás en una zanja que es excavada por el arqueólogo Jorge Acosta y que se pudieron volver a armar porque la anastilosis sí es permisible por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas, Históricas, porque no se está justamente reconstruyendo. O sea, los atlantes están unidos por un sistema de cajón-espiga. No es que se los inventen ni nada. No le puedes poner el torso arriba del tocado, ¿no? La ciudad también presenta evidencias de que fue incendiada. Se han encontrado grandes tesoros, sí, como la coraza de Tula, ¿no? Esta pieza enorme, como un chicoli, como un chaleco, de conchas y caracoles, olivas, espondilus, bueno, una pieza fabulosa. Aquí hay otra representación de Quetzalcóatl a la derecha, pero aquí es saliendo de las fauces de la serpiente, ¿no? Coatl y el rostro humano. Ahí está el palacio quemado, donde están las banquetas estas de los guerreros, estas grandes cajas de ofrenda, de donde han salido piezas fabulosas. Y bueno, pues tenemos también un fragmento de la huida de Quetzalcóatl que nos dice: luego por eso mira Tula y enseguida llora por eso. Así como que llora sollozando, ya lloviznan las lágrimas, como si fueran granizos. Se extienden en su rostro las lágrimas. Por eso, al escurrirse las lágrimas, se perforó la piedra. Nos está diciendo que se fue, que tuvo que irse. Y se fue llorando, no paraban sus lágrimas como granizos, lágrimas que perforaron la piedra. Sobre Quetzalcóatl, George Waddell señala que en la propia sociedad prehispánica se debe reconocer la expresión de una verdad cuando se cuenta, cuando se narra, y que esto lo diferencia de cuentos y leyendas inventados inmersos en el espacio de la ficción. Es tremendo el universo que atañe a Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl prácticamente es el hombre, el mito y la leyenda. Y una vez que Quetzalcóatl ya no es ese hombre terrestre, ya está deificado, las órdenes de sacerdotes más importantes llevaban el nombre, ¿no? De Quetzalcóatl. Entonces, pues es algo que va a estar presente y fuerte. Vemos en el Códice Feyerbach-Mayer que tiene barba, que su báculo tiene una serpiente y la serpiente tiene barba, y un pico de ave, Ejecatl-Quetzalcóatl, el viento. En su mano, bueno, en este caso es la derecha, un punzón de hueso para el autosacrificio. Y el yelmo, bueno, aquí el yelmo es de qué tal, ¿no? Por el pico. Aquí hay otras representaciones en el Códice Borgia. Fíjense como Quetzalcóatl igual tiene aquí su barba. Está sentado sobre un palio trono de piel de jaguar y sobre sus brazos tiene a las dos órdenes militantes, ¿no? Aquí un guerrero águila con sus dardos y flechas, y del otro lado un guerrero jaguar. Vemos las como si fueran unas mallas de piel de jaguar, el arco, la flecha. En el Códice Durán aparece como llevado en andas, unas andas que tienen serpientes, y como él va dentro de esas andas sentado en un trono, la barba nuevamente y esta gran topilio
o diadema con plumas. Fagot también nos da los siguientes puntos que son sumamente interesantes para entender a un dios tan lleno de misterio como Quetzalcóatl. Y dice que existe una profunda adhesión mesoamericana al relato, a su contenido. Fíjense muy bien, aunque este sea para nosotros, hoy en día, evidentemente ficticio e inverosímil. Y esto nos revela la existencia vigorosa y propia de un mito. O sea, que nos hallamos ante un relato fundacional que es verdadero para el de dentro y ficticio para el de fuera. Y nos suena así como que no lo podemos creer fácilmente, esto de que Quetzalcóatl se fue y que se aventó en la hoguera, ¿no? Y surge como la estrella. Yo los invito a que pensemos en algún mito de los griegos, Saturno devorando a sus hijos, o en los mitos egipcios, y no creo que me digan que les es más fácil creer uno de esos mitos. Ninguno en realidad. Recuerden muy bien que los mitos no se cuestionan. Son del tiempo de los dioses, de un tiempo anterior al nuestro. Y son por lo que le van a dar ese valor a muchas explicaciones religiosas, por mágicas que nos parezcan, ¿no? Las leyendas son más de el tiempo de los hombres. Las leyendas son transmitidas por las personas de generación en generación. Generalmente tienen puntos muy específicos, nombres, fechas, que nos hacen percibirla más real. Como cuando hablamos de alguna leyenda, por ejemplo, en el kilómetro 148 de la autopista 57, se suele aparecer una mujer muy hermosa que pide un aventón, ¿no?, a los camioneros, y por ir dando así algunos datos. Eso sería una leyenda del tiempo de los hombres. Pero los mitos son otra cosa. Esos mitos generalmente pues son verdaderos para el de dentro, pero completamente pues ficticios para el de fuera. Los mitos validan creencias comunes para el pueblo o los pueblos. Pero también cambian, se modifican, se actualizan y se usan a conveniencia. ¿Sí va quedando claro esto? Sí, se entiende muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ahora bien, Quetzalcóatl es también el dios del planeta Venus. Como tal, Tlahuizcalpantecutli es sumamente importante. Hay muchos templos, muchos, 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 dedicados a Hecatl, Quetzalcóatl, y muchas referencias pues, que nos hablan de esa estrella matutina, ese Venus que no siempre se ve, porque Venus, bueno, la Tierra tarda 365 días en dar la vuelta al Sol, pero Venus tarda 584, solo que Venus está más cerca. Cuando está entre la Tierra y el Sol,
En medio, pues no se ve. Se va a ver en una conjunción inferior cuando está detrás y la Tierra del otro lado, pues tampoco. Luego en una conjunción superior. Y esto dio lugar a muchos otros mitos, ¿no? Donde en uso Quetzalcóatl puede estar bajando al inframundo, puede subir, en fin, y va a tener pues también sus nahuales. Quetzalcóatl es conocido como el Hecat, dios del viento. Y cuando es así, va a portar una máscara con pico de ave. Es una cara humana que tiene un pico de ave. También su asociación con el viento le va a estar dada por un caracol Strombus que ha sido cortado. Ese pectoral insignia se llama Ejecacoxca o Ecacoxcayo. Y lo vamos a ver tanto, pues de manera física en hallazgos, ¿no?, arqueológicos, como en la pintura mural, como en los códices, cómo lo va a traer como su insignia. De esa manera lo vamos a poder identificar perfectamente como el espejo humeante de Tezcatlipoca. Bueno, pues aquí es prácticamente el pectoral de caracol de Quetzalcóatl. El espiral de los caracoles está relacionado con los remolinos y con el viento. Fíjense cómo está aquí la máscara, ¿no?, de pato, de ave, como le han llamado, y aquí abajo el Ecacoxcayo. Templos a Ejecatetzalcóatl. Hay muchísimos. Aquí estamos viendo uno en Acoxac, Estado de México. La forma circular, pues, tiene que ver con ese espiral del viento, del remolino. Por eso es fácil identificarlos. En el Metro Pino Suárez, en la Ciudad de México, quedó conservado otro pequeño templo circular. Cuando se abrió la línea del metro, bueno, pues salió no solo este templo, sino fragmentos de otras estructuras en los años 60, que fue la línea 1, que nos lleva pues precisamente ahí al Zócalo, ¿no? Pino Suárez, Zócalo, donde está el Templo Mayor. ¿Lo conocen? ¿Han entrado ahí al Metro Pino Suárez? ¿Lo han visto? ¿Nadie? Sí, maestra. Es Habían dicho. pequeñita. Es pequeñita, ¿sí? Sí. Y por suerte se salvó. Aquí hay otro. Este está en la zona arqueológica de Tlatelolco. Miren, aquí se aprecia perfectamente la forma circular. Yo les pongo esto también porque de esa manera, pues tenemos claros espacios en los cuales podemos explicar acerca de estos dioses, quiénes son, por qué están así. Tlatelolco, Lisbeth, exactamente. Y ahí mismo en Tlatelolco, pero del otro lado, la zona arqueológica de las tres culturas, digamos que de eje central yendo de norte a sur, está del lado izquierdo. Adelantito, cruzando la avenida, pero del lado derecho, se encontró en el 2014 otro templo a Ejecatl Quetzalcóatl.
y este se abrió en 2018. Muy bien, Fabián, en Xochitecatenca y Cacaxtla, ¿sí? Sí, totalmente. Y esa de Xochitecatl está padrísima porque tiene muchos niveles. O sea, ahí sí hablamos de una espiral que no se ha encontrado, más bien no se encontró cuando se exploró la escalinata. Y esto hizo pensar que a lo mejor la subida era de esa manera o había pues una subida que no se supo hallar o excavar. Por eso tienes una escalera de metal para poder subir. Esa es muy, muy bonita, la de Xochitecatl, porque nos ofrece esos niveles. Esta es otra, esta es la de Huixota. Igual, vean cómo se parecen, pues es esa forma. En Tecoaque, que ya hablábamos de Tecoaque, donde está también la de Tezcatlipoca, vean cómo no es solo un círculo, sino aquí hay al menos cuatro. Y aquí lo que estamos viendo, pues, es que la escalera está adosada, esta parte, ¿no? Mencionaban Cholula. Cholula, el templo de donde está la iglesia de San Gabriel, porque este es el basamento principal, bueno, y el templo de los remedios, ¿no? Esa de donde estaba San Gabriel era un basamento dedicado a Quetzalcóatl. Y actualmente, el 21 de marzo, pues no solamente se hace toda esta ritualidad por el equinoccio, sino que también se recuerda, pues, que una de las ceremonias más importantes de este antiguo pueblo, pues, se dedicaba a Quetzalcóatl. ¿Quién nos había puesto Cholula o había mencionado Cholula? ¿Quién fue, perdón? Es que no me acuerdo quién de ustedes lo puso. En realidad es para preguntarle si ha estado cuando se hacen estas celebraciones. Fabián dice, al aplaudir se escucha como un quetzal. Hay muchos, muchos fenómenos, ¿no? Que pueden tener como muy diferentes, explicaciones, pero que no dejan de llamarnos la atención. Es como los silbatos y todo esto. Bueno, pues en esta gran plaza donde están los altares del Tlachiach y el Acach, que eran los señores de Cholula, se hacen muchas, muchas cosas para recordar, pues, el significado de estas fechas, de estos cambios. Vemos otros detalles de Quetzalcóatl. Su tocado suele ser cónico y ya vieron que tiene piel de jaguar. Entonces ahí está su ejecacoxcayo, su máscara bucal y la piel del jaguar. Aquí está el códice matritense. El eje cascoxcayo, en este caso, por ejemplo, no lo lleva como un pectoral, sino que es la decoración de su escudo ochimali. Y en su otra mano lleva un cetro que, por el color negro y esos como ojitos, pero que no son chalchihuis, a los lados, se considera que es un instrumento que tiene una relación con las estrellas. William Prescott. En este libro de Prescott aparece esta lámina donde el propio Moctezuma está ofrendando incienso a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el señor
de la Casa del Alba, es el gran penitente, es el patrono de los sacerdotes, pero es muy diferente el carácter que nosotros estamos viendo en Quetzalcóatl que el carácter que vimos en Tezcatlipoca Negro. ¿Qué más podríamos agregar de Quetzalcóatl? ¿Qué recuerdan ustedes o qué sabemos? ¿Qué más hay de Quetzalcóatl? Pues es el dios que traen los vientos, que traen las lluvias. ¡Muy bien! Sí, muy bien. Nosotros vamos a hablar, tal vez mañana iniciemos, si no pasado mañana, de las deidades del agua. Tlaloc va a hacer que llueva, pero si no tiene las nubes, pues no va a caer esa agua. Entonces, Quetzalcóatl, en su manifestación de Hecatl, va a soplar las nubes a donde tienen que hacer llover. El incienso es sumamente importante porque el humo del incienso tiene una coloración como grisácea. Cuando las nubes tienen esa coloración, son nubes que están cargadas de agua. Cuando vemos así el cielo gris, esas nubes grises, es porque va seguramente a llover. Cuando nosotros vemos un cielo azul con muchas nubes, pero como algodón, blanquitas todas, no pensamos nos va a llover. Sí, cuando vemos la nube bien cargada. Entonces, justamente esos inciensos, esos humos, no nada más se está ofrendando un aroma, se está como enviando la señal, ¿no? A esas nubes se necesita agua. Y esto con el paso del tiempo se va incluso transformando en el hecho hasta de soltar cohetes, como querer reventar esas nubes y que suelten el agua. Aunque muy bien que hayan mencionado eso de la lluvia. ¿Qué otra cosa podríamos agregar de Quetzalcóatl? Quetzalcóatl con Tezcatlipoca, cuando Tezcatlipoca pierde su pie, es cuando roban los huesos de los humanos y se roban los alimentos sagrados, que es el maíz y el cacao. Sí, es el que va a engañar pues prácticamente a Mictlantecuhtli para bajar al inframundo, ¿no? Como Xolotl, como el perro negro. Bueno, Códice Florentino. Ya les expliqué qué es el Códice Florentino. En esos primeros libros donde se habla de los dioses, tenemos esta representación de Quetzalcóatl del lado derecho. Fíjense ustedes cómo se está haciendo autosacrificios, está pasando por la pierna un gran punzón de maguey. A un lado está aquí su escudo con el eje cacoxcayo, este instrumento que tiene que ver con las estrellas y lo celeste, del lado derecho, su tocado que remata con esas plumas de quetzal. A ver, déjenme ir al chat. Fabián dice, es el dios de la religión, el dios de la sabiduría. Sí, es un dios, en este sentido, benévolo y de enseñanza. Miren, aquí está del lado izquierdo en español antiguo. ¿Alguno de ustedes lo quiere intentar leer? O yo se los leo. Ítem, dicen que el dicho Quetzalcóatl hacía penitencia punzando sus piernas, y sacando la sangre, con que manchaba, ensangrentaba las puntas de maguey.
y se lavaba a la medianoche en una fuente que se llama Xipacoya. Esta costumbre y orden tomaron los sacerdotes y ministros de los ídolos mexicanos, como el dicho Quetzalcóatl. Lo usaba y hacía el dicho pueblo, ya no lo alcanzo a leer, pero creo que dice de Tula, si mal no recuerdo. Diego Alberto es el dios que nos dio el tiempo. Uno de los dioses, porque acuérdense que desde la pareja creadora tenemos el principio y el fin de las veintenas. Quetzalcóatl tiene nahuales también, no solo las aves por el pico. Hace un momento pues hablaba, ¿no?, de cómo baja al inframundo y baja como el perro negro, que es Xolotl, gemelo divino. Les explicaba cómo el planeta Venus no siempre lo vemos, ¿no? A veces se aprecia en una conjunción inferior, otros en una conjunción superior. Coatl, la serpiente. La serpiente tiene la lengua bífida, partida en dos. El gemelo, el cuate, Coatl. Quetzalcóatl, como su nahual, Xolotl, engaña a los dioses del inframundo y baja como un cholito al mundo de los muertos. Y ahí encuentra los huesos de los muertos. Los muele, los mezcla con su semen y crea a la nueva humanidad. Me encantó esta imagen de la web. Yo aquí estoy el crédito, como en todas las imágenes. Me encantó el cholot, pero con su joyel del eje Kakoshkayo. Y llegamos hasta ahí con Quetzalcóatl. Hoy avanzamos prácticamente desde Ometeotl, la pareja creadora, Omeciguatl, Ometecutli, como ellos tienen los cuatro hijos, que son los cuatro tezcatlipocas, negro, rojo, blanco y azul. Vimos todo lo que atañe a Tezcatlipoca negro, este dios caprichoso a cuya voluntad los hombres no pueden escapar. Y después seguimos con Quetzalcóatl, que es este dios de sabiduría, este dios que va a dejar su nombre, su legado en las órdenes militantes del sacerdocio, de los guerreros, que es engañado por Tezcatlipoca, pero pues al mismo tiempo veíamos que sin ser amigos, que ya nos quedó claro que no, pues bueno, también sacaron a Cipactli de las aguas primigenias y que por su lado, pues Quetzalcóatl es la estrella del oriente, es Tlahuizcalpantecutli, es Xolotl y es un dios que simboliza pues, esta esperanza, ¿no? Más allá que el terror que pudiera darnos Tezcatlipoca. ¿Cómo estamos aquí de preguntas, de comentarios, de dudas? Maestra, ¿me podría mover la foto anterior a esta? Que, de los nahuales, voy a tomar una foto, pero. Por supuesto, por supuesto. Además, no la analicé. Mira, qué bueno que me hiciste regresar. Porque aquí está Xolotl, ¿no? El perro negro en el trono. Y cómo trae también Xolotl el eje Kakoshkayo. Y la vueltita, ¿no? El movimiento, ¿no? Los punzones.
Hay representaciones también de Xolotl bajando al inframundo con antorchas, ¿no? Ahora que lleguemos a dioses de la muerte, vamos a recordar la figura de estos perritos. Fabián escribe: en los murales de Cacaxtla se representa a la estrella de la mañana y a Xolotzi. Hay inclusive en Cacaxtla una pintura mural donde está tanto parte de un hombre como de una mujer. Está, bueno, en el caso del hombre se ve el rostro con un ojo más sobresaltado que está viendo al cielo. De sus brazos se ven cómo cuelgan alas y a la altura del ombligo, el ojo estelar con la forma de Venus, como estas líneas del Icacoscayo, también hacia arriba. Y en el caso del hombre le sale una cola de alacrán, porque el alacrán también puede bajar al inframundo. Y en el caso de la mujer, bueno, trae un enredo, una enagua cortita, a diferencia del faldellín del hombre, perdón, no tiene el rostro, pero se alcanza a ver parte de un seno y parte, pues, justamente, ¿no? De estas como si fueran unas alitas que se podrían adherir a los brazos y resalta ese carácter, ¿no? De dirigir el ojo estelar hacia lo celestial. Entonces, sí, ahí está ese mural que nos habla de Venus y es un escenario donde pues también se puede utilizar pues algo de esta información. ¿Algún otro comentario o duda? ¿Sí vamos bien con los puntos tratados de estos dioses? Excelente. Mañana vamos a continuar. Qué bueno que sea de su interés, Lisbeth. Me encanta, qué bueno que sí. Mañana vamos a continuar con Nuestro Señor el Desollado, que es una deidad pues que llama muchísimo la atención, ¿no? Xipetotec. ¿Qué onda con Xipetotec? ¿Cómo poder entender esta parte de matar a un cautivo, quitarle la piel y ponerse la piel de ese cautivo para bailar con ella? A ver, Fabián Vázquez dice: a mí no me queda claro por qué a Quetzalcóatl lo representan como rubio. Bueno, no es justamente que lo representen como rubio, pero lo que pasa es que hablan las fuentes, ¿no? Y toda la leyenda que se hizo, que si tenía el cabello del color del sol, bueno, pues puede ser, ¿por qué no? ¿No? Pudo ser rubio, pudo ser pelirrojo, pero no está justamente así en los códices. Mira, si yo me regreso, por ejemplo, en esta el códice florentino, pues no tenemos como que muy, muy marcado eso, ¿no? De que fuera rubio, la barba, híjole, se ve apenas insinuado. Ya le voy a poner zoom, a ver. No, pues apenas si se ven unos cabellitos ahí, ¿no? Es más que nada por todo el mito que surgió en torno a ello. Mira, aquí tampoco tenemos como un cabello rubio. Aquí el cabello está negro. A ver a cuál otra me puedo regresar. Aquí tampoco vemos eso. Pero obedece a las explicaciones, ¿no? Que surgen después. Por ejemplo, en el Códice Durán se pone a la Malinche con el pelo rubio, rubio, rubio.
Y hay algunas escenas donde sí trae huipil, pero hay otras donde trae un vestido como muy europeo, así con las mangas muy, al cuerpo, porque pues era como esta época de novelas de caballeriza, ¿no? Que no existe el caballero sin la dama. Entonces, pues si es la mujer ahí asociada a Cortés, pues tenía que ser como un tanto diferente. Y también, pues recuerden que empiezan todas estas ideas de que Quetzalcóatl era diferente. Algunos lo entienden esto como muy feo, no porque lo fuera, que por eso Tezcatlipoca le dice que vea los estragos del tiempo y cómo él es de diferente en su espejo de obsidiana y que le puede quitar eso y que por eso le da el pulque. Entonces, bueno, pues hay ahí también parte de esas posibilidades. Más claro, tal vez, ay, espérame, más claro, tal vez no rubio. Gabriela dice, ya volví. Espero que no me he perdido mucho. Una parte, sí, Gabriela, pero bueno, queda ahí grabada la sesión, no, no se preocupen. No, Fabián, gracias a ti. Todas las aportaciones, todas las preguntas son buenas. Y también, pues ya ven que se empieza a manejar esto de que si era un vikingo. Pues quién sabe, ¿no? O sea, de que hay evidencias de asentamientos vikingos en América, pues sí, hay muchas cosas en Canadá y demás, pero pues no podemos asegurar más nada que ello, ¿no? O un apóstol, bueno, esto fue algo que se manejó durante mucho tiempo, ¿no? Ya ven que se ha llegado a comparar que si era como Jesucristo, porque es tan fuerte el carácter de Quetzalcóatl, o sea, es este hombre que en Tula no lo ponen como que ha sido derrotado por Tezcatlipoca, o sea, Tezcatlipoca es brutal, le dio con todo a un Quetzalcóatl que tenía una ciudad de Tula impresionantemente elevada. En idioma, en arte, en organización militar, en control, una ciudad excelsa, y llega y lo truena, y este borracho en el mismo lecho con la hermana, haber tenido sexo con la hermana, debió ser algo fuertísimo, ¿no? Y como en el canto de la huida, como nos dice Quetzalcóatl, o sea, lloraba, lloraba como granizo y sus lágrimas perforaban la roca. Entonces, nos está hablando de un gobernante que fue devastado totalmente por Tezcatlipoca. Si pasó o no pasó, o pasó de esa manera, les digo, no lo sabemos, pero sí sabemos que la ciudad fue hecha a pedazos, fue incendiada, se tiraron esos símbolos de poder, se cambió todo. Y tenemos también, pues, estas evidencias de una continuidad arquitectónica, estilística que hay en el área maya. Que fuera albino, quizás sea albino, pues no, no creo. No, no creo porque la naturaleza de las personas albinas es un poco más débil en resistir, por ejemplo, el sol y muchas cosas. Y que Quetzalcóatl era un guerrero verdadero, tremendo, ¿no? Entonces hay mucho misterio en torno a ello, ¿no? Como además nos habla de un pueblo que se queda con este sufrimiento de que su gobernante se ha tenido que ir, pero que les promete que va a regresar y se van a quedar esperando y esperando y van a pasar cuántas generaciones, porque pues estamos hablando de que no son pocos años, son siglos, ¿no? Ya no había nadie vivo que hubiera conocido a Quetzalcóatl, solamente tenían pues las leyendas transmitidas de generación en generación de los abuelos, de lo que pudo haber pasado,
de lo que se manejó, pero ya nadie que pudiera pues constatar nada de ninguna manera, ¿no? Pues no sé si hay algo más que quieran agregar de Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca. Mañana continuamos entonces con Xipetotec, nuestro señor el desollado. Ah, Lisbeth dice por el oriente a recuperar lo perdido según la leyenda. Sí, claro. Hasta mañana. Pues hasta mañana a todos. Un placer haber estado con ustedes y haber comenzado nuestro curso. Muchas gracias nuevamente por la espera.